Muy buenas tardes. A nombre de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y la Subdirección de Formación Registral de la Dirección Técnica Registral, les doy la más cordial bienvenida a la primera fecha del primer diálogo con el Tribunal Registral Norte, año 2022, en modalidad virtual. Antes de iniciar el presente taller y para un mejor desenvolvimiento del mismo, les recomendamos poner en modo silencio sus celulares para evitar cualquier distracción. Asimismo, nuestro personal técnico está desactivando sus micrófonos para evitar cualquier interferencia ambiental y contar con un mejor audio. Al final, antes de ingresar a las salas de trabajo, les voy a dar también unas indicaciones por los que, por favor, no se vayan a retirar antes de escuchar dichas indicaciones. A continuación, las palabras de inauguración a cargo del doctor Daniel Tarrío Montesa, presidente del Tribunal Registral. Doctor Tarrío, muy buenas tardes, lo escuchamos. Buenas tardes con todos. Estamos reunidos en esta oportunidad para dar inicio a este primer diálogo con el Tribunal Registral, que es muy gratificante estar aquí frente a ustedes para dar un inicio a este evento, en esta oportunidad para reunirnos a compartir temas de publicidad registral. Surgieron varias propuestas de temas y al final se han seleccionado tres, los cuales van a permitir compartir todas las apreciaciones que puedan existir. Invoco la activa participación de los abogados certificadores que están en el día a día en el tema de publicidad registral para poder compartir, para poder efectuar todas las precisiones, todas sus apreciaciones que puedan tener a efectos de que éstas sean interiorizadas por los vocales participantes del Tribunal Registral y así pues en ese, llegar al mejor consenso para nosotros lograr la tan ansiada predictibilidad. Hace un mes participamos en un pleno de publicidad registral. Y fue muy, muy interesante y muy bonito, pues, atender las apreciaciones de estos temas y sobre todo también las propuestas que siempre existen, normativas a la mejora de la reglamentación sobre el servicio de publicidad registral. En ese evento, pues, surgió la propuesta de también efectuar un diálogo más activo con los vocales del Tribunal Registral y para que estos eventos se realizan en su gran mayoría con registradores públicos, pero no podemos dejar de lado la participación y las apreciaciones, las opiniones, los pensamientos que puedan tener sobre el día a día de los miembros del Cuerpo de Abogados Certificadores de SUNAR. Importante conocer estas apreciaciones, puesto que ustedes son los que dan la cara al público, a los ciudadanos, son la cara de la institución del día a día, y pues nosotros aquí estamos propensos a tratar de clarificar algunas resoluciones que se han emitido en el Tribunal Registral y también pues otros temas que son importantes. Para el mejor consenso y la tan ansiada predictibilidad. En esta oportunidad, pues, tenemos en primer lugar la emisión del certificado de vigencia del Consejo de Administración en las cooperativas cuando ha transcurrido más de un año de la última renovación anual por tercios. Importante no determinar en este tema si va a emitirse este certificado de vigencia. Nos apoyará como la exposición el doctor Jesús Vázquez Vidal, vocal de la cuarta sala del Tribunal Registral. También tenemos como tema si en los certificados de búsqueda catastral es admisible la superposición gráfica con áreas remanentes no determinadas. Hay resolución del tribunal al respecto. Nos va a apoyar con ese tema el doctor Luis Esquivel León, vocal de la cuarta sala del Tribunal Registral. Respecto a un tercer tema, es sobre si las anotaciones de oposición extendidas
en las partidas registrales correspondientes al procedimiento notarial, si estas deben constar como información adicional en el certificado negativo de sucesión intestada. Nos apoyará el doctor Sven Lund Escalante, registrador público. Amigo, a todos los expositores son muy buenos amigos míos y sé de que van a poder compartir sus mejores armas, que son nuestra materia gris, las mejores armas que son los argumentos, el sustento de todas nuestras exposiciones, y podremos llegar al mejor acuerdo en aras de que nuestro público, nuestros usuarios, los ciudadanos, puedan conocer las decisiones que se adopten y llegar a la tan ansiada predictibilidad. Con esto, pues, culmino esta breve exposición a efectos de dar inicio y doy por inaugurado este evento del diálogo, primer diálogo con el Tribunal Registral Norte. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de inauguración del doctor Daniel Tarrillo Montesa, presidente del Tribunal Registral. Seguidamente se explicará la metodología de trabajo a cargo del doctor Yuri Zelayarán Melgar, abogado de la Subdirección de Formación Registral de la Dirección Técnica Registral. Doctor Zelayarán, muy buenas tardes. Lo escuchamos. Gracias, José. Muy buenas tardes, señoras y señores. La metodología de la presente sesión de trabajo consiste en la conformación de tres grupos de trabajo cuyos integrantes previamente determinados ingresan en forma simultánea a tres salas virtuales de esta plataforma. El temario que hoy día vamos a debatir es el siguiente, ¿no? Tema 1, emisión de certificado de vigencia del Consejo de Administración en las cooperativas cuando ha transcurrido más de un año de la última renovación anual por tercios. Este tema fue tratado en la resolución número 004 del año 2004 SUNAR del Tribunal Registral Lima y en la resolución 172-2020 SUNAR del Tribunal Registral de Arequipa. El expositor de este tema va a ser el doctor Jesús Vázquez Vidal y el comentarista el doctor Enrique Olazábal Santamaría, abogado certificador de la zona registral 2 de Chiclayo. El tema 2 está referido se plantea en base, digamos, a una pregunta, ¿no? Que traduce un problema y dice lo siguiente: en los certificados de búsqueda catastral, ¿es admisible la superposición gráfica con áreas remanentes no determinadas? Dicho tema se ha sustentado en la resolución número 2632 de 2021 SUNAR del Tribunal Registral. El expositor va a ser el doctor Luis Esquivel León y el comentarista, la doctora Brenda Sosa Pinto. El tema 3, las anotaciones de oposición extendidas en las partidas registrales correspondientes al procedimiento notarial no contencioso de sucesiones intestadas deben constar como información adicional en el certificado negativo de sucesión intestada. El expositor es el doctor Sven Luna Escalante y la comentarista, la doctora Rosario Guerra Maceo, vocal del Tribunal Registral. Los materiales de trabajo, que están constituidos por PPTs y ficha técnica de cada tema, fueron remitidos anticipadamente a los correos institucionales de todos los participantes. En cada sala virtual van a ser recibidos por un coordinador de la Subdirección de Capacitación Registral, que promoverá entre todos los participantes la elección de un director de debates de grupo y de un secretario de actas. El director de debates en cada grupo se encargará de dirigir el debate entre todos los participantes del grupo de trabajo, concediendo un tiempo máximo de 8 minutos para los expositores de cada tema y un máximo de 5 minutos para los comentaristas de cada tema. Cada participante podrá hacer uso de la palabra en los debates y por cada tema en un máximo de 3 minutos y 2 minutos para las réplicas. El objetivo es que con dicha participación se fijen las propuestas de solución al tema. Al secretario del grupo le corresponde, evidentemente, traducir la propuesta del grupo, ¿no?, dentro del acta correspondiente, conforme al formato de acta que previamente recibe en esta sesión. Hemos hecho llegar a los correos de todos los participantes el formato de acta de cada grupo.
y ahí ya está redactado, digamos, el tema, la descripción, las palabras claves, y solamente está para llenar las propuestas que se van a ir generando y el sustento correspondiente de cada propuesta. El secretario de actas, en consecuencia, se va a encargar de redactar el acta del grupo, ¿no? Y al final se realizará la lectura de las propuestas generadas en el debate y se enviará por email el acta concluida al correo institucional del coordinador del grupo de trabajo, ¿no? Hay un coordinador de la subdirección de fortalecimiento registral en cada grupo de trabajo y a él se le debe remitir el acta, ¿no? Es importante señalar que al finalizar cada grupo debe designar a un representante para la sustentación de la propuesta del grupo ante la plenaria del día de mañana, viernes 17 de marzo, cuyo nombre debe ser comunicado al coordinador de la subdirección de fortalecimiento registral de cada grupo. Finalmente, se recomienda cumplir con los tiempos asignados y asumir los roles evidentemente que van a desplegar dentro de cada grupo con el profesionalismo correspondiente para contar en el tiempo oportuno con el acta del grupo y con la finalidad de que ésta sea enviada pues al correo institucional del coordinador de la subdirección de fortalecimiento registral e ir cerrando la sesión de cada grupo aproximadamente a las 7 y 25 horas del día de hoy, cuanto más. Si se demora menos, mucho mejor. Muchas gracias, señores, y cedo el uso de la palabra a José Vázquez para continuar con el desarrollo de la presente sesión de trabajo. Muchas gracias, doctor Yuri Zelayrán. Antes de iniciar con el desarrollo de los grupos de trabajo, quisiera comunicarles que la segunda parte del primer diálogo con el Tribunal Registral Norte del año 2022, modalidad virtual, está programado para el día de mañana, viernes 18 de marzo, a las 4:50 horas de la tarde. Esta segunda parte consiste en la plenaria. Para ello, se les envió un ID de acceso a la reunión de mañana. Recuerden conectarse 10 minutos antes de iniciar el evento. A continuación, vamos a pasar a la sala Zoom habilitada por grupos de trabajo. Para ello, en sus pantallas se habilitará una ventana con un mensaje, el cual dice: el anfitrión lo invita a unirse a una sesión para grupos pequeños. Indicando el número de grupo al que pertenecen, le van a dar clic a suscribirse o unirse e inmediatamente van a pasar a la sala de su grupo de trabajo. Por favor, nos mantenemos en esta sala principal hasta que los puedan redireccionar a sus respectivas salas. Muchas gracias.